Muchas gracias por la información. Cambiamos de tema. Con la transición de la temporada seca a la de lluvias, se incrementó el riesgo que produce el escarabajo denominado picudo, un insecto que está afectando a varias especies arbóreas del Valle de Aburrá, entre ellas las palmeras. En tan solo dos días, el picudo puede destruir una palmera. El insecto se reproduce rápidamente, pues las hembras depositan entre 300 y 500 huevos en los huecos del árbol que sirve como alimento. Y también se identificaron pues otras especies en el Valle de Aburrá que también están siendo afectadas por otro tipo de insectos. Entonces, para precisamente atacarlos, nosotros tenemos para ello entonces el Comité Metropolitano de Silvicultura. Esta problemática ha alarmado a las autoridades ambientales como el área metropolitana, quien ya adelanta reuniones con los representantes de los 10 municipios del Valle de Aburrá y expertos para prevenir la afectación de estas especies. Los insectos dejen de matar tantas palmeras, las matas, en sí que nos da vida. Entre las estrategias preventivas, las autoridades evalúan la aplicación de inyecciones y medicamentos para contrarrestar al picudo. Lo importante es, por una parte, pues ayuda al medio ambiente y también embellece la ciudad. En los últimos días, cerca de 14 palmeras lograron ser salvadas en Medellín luego de haber sido afectadas por esta especie invasora.